buenas noches. Reciban una muy cordial bienvenida una vez más en estos terrenos de la Feria de Santa Rosa de sus servidores de siempre, los Temerarios. ¡Eso, meros! Bueno, pues, como les estoy diciendo una vez más, y gracias a Dios que nos da esta oportunidad de regresar con todos ustedes, luego de tantos años que nos ha tocado esa buena dicha de venir aquí a Santa Rosa, que yo creo que la primera vez que estuvimos acá fue hace fácil unos 20 años, 22 años, y créanme que nos da una satisfacción muy grande y nos hace sentir muy bien seguir contando, como siempre, con su apoyo, con el gusto a esta música, a la música romántica. Y bueno, pues el propósito principal siempre, que a donde quiera que vamos, pues es llevar alegría, traer recuerdos bonitos a todos ustedes. Si de algo se acuerdan, con una canción de su pueblo, de su tierra, de lo que sea, esta noche es la indicada, porque vamos a cantarles mucha música. Y sobre todo en este mes del amor, ¿verdad? Pues el amor, el mes de febrero, buen pretexto ahí para que ustedes se junten, estén cerquita, siga creciendo la familia y van a ver que, no, hombre, puras sonrisas, así, exactamente, señora, desde aquí hasta acá, puras risas de esas, ¿eh? Para que le dé su buen regalo al viejo. Bueno, dicho eso, le voy a dar el micrófono a Orfeo para que lo salude. ¿Cómo estás? Salúdame, no pasa nada, que la vela ¿cómo estás, Adolfito? Y buenas noches a los paisas, si es tan amable. Imagínate que sí te vamos a pagar esta noche. Con ganas, Adolfito. ¡Vamos, carnal! ¡Vámonle! ¡Hágale, hágale! Ok, amigos, buenas noches. ¿Cómo andamos hoy? Es domingo, está muy no, bueno, Gustavo, pero se hace lo que se puede, ¿eh? Amigos, buenas noches, la verdad es que para Temerarios es una alegría muy grande el pues estar aquí en este escenario y compartir esa música, esas canciones románticas que ustedes nos han hecho el favor de apoyar, de hacer éxito ya muchos años, lo mencionaba mi hermano, más de 30, si no me equivoco, ¿verdad, brother? Por ahí. Bueno, los Temerarios ya tenemos 35 años. No me digas. Bueno, pues eso es una bendición muy grande que ustedes estén ahí frente a nosotros. Y si nos lo permiten, bueno, como siempre, vamos a tratar de complacer a todos. Si alguien quiere alguna canción en especial, grítenos el título. Adolfo, yo quiero la canción. Mándenos una notita o mándenos un mensaje tipo de celular, ¿verdad? Ya les dieron el número cuando entraron, ¿no? ¡No! ¿No? Bueno, ahorita entonces lo ponemos por ahí en la pantalla, así manda el mensajito, porque estamos un poco lejos hoy, ¿no? Generalmente estamos más cerca, pero bueno, no importa, vamos a disfrutar, a pasarla bien. Y si, ¿qué les parece? Hacemos un recorrido musical desde las más viejitas hasta las más nuevecitas. ¿Sí? Listo, entonces, vamos a recordar esta canción. Si quieren cantar con nosotros, bueno, ya lo saben, eso nos gusta mucho. Temerarios, dice así. Thank you.
¿verdad? Con esas canciones a mí siempre me pasa, pues siempre me pasa lo mismo de que las cantaba muchos años, pero siempre, siempre me hacen acordarme de donde nací, del hospital, de allá de nuestra tierra, de nuestro pueblo, y bueno, ojalá a ustedes también les pase lo mismo y tener sus recuerdos bonitos, por supuesto, ¿verdad? Así es de que Dios nos dé la dicha un día de volver a nuestra tierra, ¿verdad? Porque pues, viene uno a este país, por supuesto, a trabajar, a ganarse el pan de cada día. Y bueno, los que quieran un día, allá tienen las puertas abiertas, ¿eh? Ya saben que nos tratan siempre bien bonito cuando entramos a México. Todo siempre. Porque somos mexicanos. Bueno, también hay gente de Guatemala, si hay aquí esta noche, de El Salvador, de Honduras, de ¡Cuerpo escondido! Ah, vivo enamorado de ti, tiene usted esa, ¿verdad? No. ¿Dónde más iba a decir? De Japón. ¿Dónde más de Japón? ¡De Oaxaca! ¡Michoacán! ¡De Oaxaca! ¡De Michoacán! ¡De Michoacán! Ya sé que acá por estos lados del norte de California, yo sé que los dueños de estos barrios son pura gente de Michoacán, casi, ¿verdad? Mucho Michoacán por ese rumbo, San Rufino, sí, ¿verdad? ¿De dónde más? ¿De Colima? Ahí está de Colima. ¡Del DF, carnal! Ahí para los trolls de carnal, para los valedores del defectos. De Jalisco, hay mucho de Jalisco acá también, ¿verdad? Hay los altos de Jalisco, qué bonito. ¿Ah? Ahorita le seguimos de Zacatecas, tenemos paisanos, a ver. Bueno, pocos, pero donde sea, no importa, de Sinaloa, de Baja California, la del norte, la del sur, de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de todos lados. Ahorita le seguimos. ¿Qué vamos a cantar ahora, Golfito? Ok, pues dijimos que un poquito de todo, ¿verdad? Ya cantamos rancheras y también cumbia. ¿Les parece que nos pongamos un poquito románticos? ¡Sí! Ok, bueno. Agradecemos inmensamente el apoyo que le han dado a esta producción que se llamó Si Tú Te Vas. Y precisamente de ese disco, para todos ustedes, esta canción dice así.
Muchas criaturas, ¿eh? ¡Bravo! ¿Qué pasó, mi amigo? Ya nomás le dio risa. Ya, ¿no? Ah, sí, como no, ¿verdad? Es puro macho mexicano. Ya no. Chúpele, audito. Voy a presentarles acá en los teclados, si gustan darle un aplauso, uno de a cinco, uno de a dólar, lo que quieran, a mi amigo, el Javis. Este es el Javi, Javiercito. Es mi sobrino, Javi. ¿Cómo está? Bésenle la mano a su tío. Mi sobrino. ¡Ah, tío!
Ustedes conocen a este cuate que a veces se me pierde. ¡Ah, ya llegó! Para todos ustedes, con mucho orgullo les digo, mi maestro de guitarra, el mero mero petatero aquí de las cuerdas, les dice: buenas noches, mi amigo Pitbull. ¿Qué onda, mi Pitbull? ¿Qué onda, Pitbull? Pensé que era Pitbull. No, este... como que usted tiene más pinta acá como de un Rottweiler, ¿verdad? Hombre, este es un señor can de la guitarra. Mi amigo Rafa Payán. Si gustan, denle un aplauso a Rafa. Ya lo vieron ahí cómo toca, ¿no, hombre? Pues nomás le falta hacerlo hablar, mi Rafa, ¿eh? ¿Eh? Muy bien. Ahora les voy a presentar en este bajo, directamente de la tierra del tequila y las Chivas Rayadas del Guadalajara, Rodrigo Cárdenas. Señor, siempre trae seguidor usted, ¿verdad? No sé si cuando digo o tequila o las Chivas, pero todos levantan, y cuando digo Rodrigo. Rodrigo Fernández. Ya ven que ya todos se apellidan Fernández, ¿verdad? ¿Qué pasó, mijo? Dele un beso al que le dio la vida. Y viejo, no sé. ¿Cómo les digo? Es domingo, ya la mente ya la tengo media cansada, ¿verdad? Si tienen o sienten la necesidad de pedirle perdón a su pareja, que no se atreva a decirlo con palabras, mírala a los ojos y cántele esta canción. O apriétala nomás. Te
esa mano que tantos favores me ha hecho. Gracias, Fernando. Gracias. Escribe muy bonitas canciones y eso para mí es un favor porque me llegan aquí al corazón. No les digo. Es un berraco, Adolfito. Ya sabes, carnal. ¿Cómo andas, Adolfito? ¿Dormiste bien? Muy bien, muy bien. ¿Tú? ¿Qué, no se nota? Se nota la que te aventaste hace rato. Bueno, hay canciones que se guardan en el alma, que nunca se olvidan, que pueden pasar los años y parece que fue ayer. Yo creo que la canción que viene es una de ellas, ojalá ustedes estén de acuerdo conmigo. Y bueno, esta canción de las más viejitas, 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 vamos a recordarla. Dice así.
Vale, gracias, gracias. Déjenme, voy a amarrar el caballo. Tome su agüita. Tome su agüita. ¿Qué pasó? Oh, mira, qué bonito. Esto va el caballito y además qué bonito. Saludo muy cordial para unas señoritas que están por ahí muy contentas. ¿Cuántos besos le ha mandado usted a Rodrigo hoy, señorita? Cuando menos un millón, ¿verdad? Más de un millón. Ay, ya. A ver, cámara ahí para que vean. Ahí, ahí, por favor, mire. Mire. Ah, oiga, pero qué calor está haciendo aquí, ¿no? A ver, a Rodrigo. No, no sabe, pero lo único que se ve ya es la mano. Necesitamos verle. Así que no, pues no. Esa cámara no apunta. No, no. Ahí está, mira, ahí está, ahí está. A ver. A ver. Así fueras para jalar, Rodrigo. Ahí está ya, Focadita, ándele. Expláyese, ándele, a gusto. No, 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 no se ve, ¿verdad? Solo la mano. Ni modo, mi amor, ¿verdad? Yo quería que todo el mundo la viera a usted, pero parece que no alcanzamos a enfocar. Bueno, no importa, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? A ver, dígame, ¿cuál es su nombre? Sandra. Sandra, es usted muy bienvenida junto con su hermano, ¿verdad? Igual que todos, por supuesto, ¿no? Bueno, así siga de animosa porque eso nos motiva mucho. Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Qué sigue? Pues canciones. Pues dándele, pues. Usted, vamos, vamos a cantarles ahora. ¿Qué les cantamos? ¡Gustavo! A ver, ¿usted quiere la botella envenenada? ¡Ángel! 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 Otra vez, sí, nostalgia campesina quiere usted. Claro que sí. A ver, ¿qué más? Mi vida sin ti. Ahí está. Oh,
Amigos de allá de los altos, muy altos de Jalisco o de Chihuahua, donde quieran, les quiero presentar en esta batería a mi buen amigo. Él es Paul. No trajo porra, Paul, muy poca porra, menos, ¿verdad? Bueno, sí, se puede poner de pie, por favor, para que lo vean, mi Paul, porque yo veo que con tanta cosa, tanto platillo, no se ve. Entonces, si es tan amable, para que lo identifiquen, les diga, bueno.
locura. Cuando dices que no te quiero besar, eso no sabes lo que yo busco, es solo un poco jugar. Solo jugar. Te quisiera coger a besos.
Bueno. A ver, ¿cuál quiere ella, mi amigo? Grite fuerte, grite. La traicionera, eso. Ok, ¿cuánto? ¿Cómo ven la traicionera, muchachos? ¿Sí? ¿Eh? Al otro lado del sol. Pues ya tenemos un buen. Al otro lado del sol. Nomás porque el chavo dice, ahí no hay que la traicionera, cara. Vamos a likearse. ¿Se llama el mío? ¿Te lo sabes? ¿Te acuerdas? Bueno, a ver, vamos a aventarla, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Pues cuando quieran, entonces, a todos ustedes, amigos, dice así. Siempre hay que andar por la vida
diciendo la verdad. Teníamos desde el 2005 que no cantábamos esa canción. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 años ya. Muchos de ustedes todavía no habían nacido, ¿verdad? La traicionera, grabado en los años. Se la bañaron. ¡Al otro lado del sol! ¡Echa la mujer que soñé! Ahí les va una de las mujeres que pedían. Ahí les va. ¡Va para mi vieja! Para todos ustedes, sí señor. Disfrútenla. Vamos a pasarla como siempre. Thank you.
Yeah.
señoras, señores, jovencitos, jovencitas, queríamos decirles que por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias, paisanos. Gracias una vez más por ese cariño a la música de estos humildes servidores de todos ustedes. Esperamos volvernos a ver en otra ocasión aquí donde Dios nos tenga dispuesto, pero ojalá nos volvamos a encontrar por ahí en el camino. Antes de que se vayan, queremos desearles a cada uno de ustedes las mejores cosas de la vida. Y nosotros creemos que esas cosas son el amor en la familia, la buena salud, un trabajo. Y créanme que teniendo esas cosas no nos hace falta más nada. Ya está, cuídense, paisanos, amigos del staff. Gracias por otro fin de semana, muchachos, ingenieros, técnicos, cada uno de ustedes, gracias por su esfuerzo. Chavos temerarios, gracias. No le aflojen, paisas, ahí nos vemos. Y de allá del mero estado de Zacatecas, en Fresnillo les dice gracias a los temerarios.
dice, Dios les bendiga, échale ganas.